¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy es el día 54, al clutch número 8. Esto lo puso una normal, dobletero, para Ultramel y para Orange Go. El macho también es un normal, que es dobletero también, para Ultra Glow, lo que le llaman Ultra Glow. Se está cortando hoy porque ya cortó uno. Y hay otro que está bien colazado, está bien seco y posiblemente cuando lo toque estaba un poquito tieso, no sé si esté bien. Así que vamos a cortarlo para así verificar. Este que está, el que está bien colapsado, si él está bien, pues lo que podemos hacer es ponerle agua para así pues, salvarlo. Vamos a ver si está bien. Un ultra glow y tiene un colorcito diferente. No veo que se mueva. Por eso mismo no creo. No, es que no responde, no creo que esté. ¡Oh! Espérate. Bueno, vamos a ver, pero tiene un colorcito bien clarito. Que posiblemente este sea el Ultra Glow. Ahorita le vamos a echar solución salina para ver. Este también está bastante colapsado. Es normal. Bien clarito, diferente a los que sacamos anteriormente. Esperemos que salga, a ver si es el Ultra Glow, pero aquí vamos a ver. Cortamos en otro. Y este también, diálogo, se ve demasiado, como que demasiado clarito. También, bueno, tenemos buenos resultados, estamos preocupados por este. No lo hemos visto moverse. Uy, sí, se movió, qué bien, perfecto. Bueno, mis amigos, estamos un poquito preocupados por este clutch. Es uno de los que estábamos esperando. Ya que es un doble recesivo, entendemos que uno de ellos es el doble, los otros dos hay que esperar que corte el membrana, pero de verdad este por lo menos se ve que le dimos al doble, que es el doble recesivo, otro doble recesivo más para la colección, ese se queda aquí, así que gracias por ver nuestros videos. No se olvide de suscribirse al canal, darle like y ver los demás videos. Así que hasta la próxima.